capturan en Carazo a un hombre de 45 años de edad con más de 5 denuncias en su contra por estafa. Elba Ileana Molina nos cuenta más. Los agentes policiales de Jinotepe Carazo presentaron la mañana de este jueves a Gerte Antonio Navarro, de 45 años. Según información policial, existe un rosario de denuncias porque se dedica a estafar a su presa más fácil, donde perjudica a su misma familia. Esta vez, don Carlos José Chávez, un ciudadano de Santa Teresa, fue a quien le llegó a vender una camioneta valorada en $6,000, pero él solo le entregó $3,000. Este es el hombre, mira, el que está detenido porque me metió una camioneta que no era de él. Él la rentó y me la llevó a vender a mí. ¿En cuánto se la compró usted? Él la vendía en $6,000, pero yo le di un inicio de $3,000 porque él iba supuestamente para España y a los 3 meses que viniera a España que iba a pagar el resto. Resulta que este señor es un primo hermano, es el esposo de una prima hermana mía. ¿Cuál es el señor? El señor Chávez, el señor. Y pues él lo llegué a visitar a ella, pues a la esposa, y él estaba ahí y me dijo que le prestara la camioneta por 2 días. Luego, esa camioneta se la presté y cuando quise recuperarla, pues tuve que decirle al dueño dónde estaba la camioneta para que la recuperase. Para el capitán Naúm Navarrete, al menos 5 personas han llegado a interponer su formal denuncia a la estación policial de Jinotepe. También nosotros lo andábamos buscando porque hay denuncia donde él está buscando cómo engañar a las personas, reclutando gente, diciéndole que él puede hacerlos llegar hasta España, donde les va a conseguir trabajo. En este caso tenemos a la señora Melbaluz Tellez Rodríguez, quien le dio la suma de $1,600. Con imágenes de José Luis García, Elba Ileana Molina en Acción 10.